antes del 17 de julio de 1992, es cierto que en la Universidad La Cantuta, entre otros problemas, había uno en virtud del cual un grupo de alumnos llamados los Tucos, que se vinculaban con Sendero Luminoso, y los Martacos, que se vinculaban con el movimiento revolucionario Túpac Amaru, impedían el normal desarrollo de las clases en la universidad? Eso se da, yo pude observar en el primer ciclo de mis estudios. Pero... Perdón, disculpe usted. Hay dos afirmaciones que hay que aclarar antes. Tucos, Sendero Luminoso, Martacos, MRTA. Sí. ¿Es eso correcto? ¿Es esa afirmación? ¿Era así, así eran conocidos? No? Los Tucos le decíamos a aquellos alumnos que tenían una manera de hablar como hablaba casi Sendero, pero yo no puedo decir que eran de Sendero, pero tenían esa manera de hablar. Y los Martacos eran, pues, que tenían también esa manera de hablar y dirigirse como eran los de la MRTA. Y datos que estoy recogiendo de una declaración de la testigo. Ya. Entonces, ¿es correcto que este problema existía? Sí existía, pero ya cuando ingresaron los militares a la universidad desapareció esta situación. De repente daban, a veces habían alza de los alumnos, éramos alumnos, ¿no? Pero ya en menos, muy menos proporción. En mi primer ciclo de la universidad sí pude observar eso. Después ya no, porque ya ingresaron los militares a la universidad, ¿no? ¿Es correcto que con la instalación de la base de acción cívica en la Universidad de La Cantuta? Sí, así se llamaba, acción cívica. ¿Se superó este problema de interrupción de clases por eso? Sí, ya teníamos las clases normales. ¿Qué otras cosas usted pudo apreciar que realizaban los soldados a través de la base de acción cívica en La Cantuta? Bueno, ellos tomaron el comedor, comenzaron a darnos una mejor comida, pero también se acabaron rápido las raciones de comida que nos venían. Y a veces eso reclamaban los alumnos de ciertos grupos, ¿no? Más del grupo de los Tucos que de los otros. Y bueno, no, por eso había a veces el problema. Porque muchos de ellos a veces repetían los cursos, no terminaban la universidad, como que también habían alumnos que terminaban sus cursos normales, ¿no? En la universidad había de todo, ¿no? ¿Los soldados realizaron algún tipo de trabajo para mejorar la infraestructura de la universidad? Bueno, propio de lo que le hacían los soldaditos que estaban en servicio, no lo mandaban al jardín, pintaron sin universidad, la universidad estaba bien fea, arreglaron algunas cosas. Pero propio del trabajo que hicieron también en San Marcos, ¿no? Lo mismo fue. Efectivamente. Una última pregunta. Usted ha referido que antes del 17 de julio, a una pregunta de mi colega la doctora Cano, usted tuvo información que los soldados, o mejor dicho, los policías, ha aclarado usted, hacían algún tipo de operativo con los alumnos, ¿no es cierto? No, yo no he dicho policía en un momento antes. Yo he dicho después que se dio esta incursión militar, al año siguiente, pude conocer a un amigo que yo sabía que era policía. No me refería a eso. En un momento he dicho policías antes. Antes del 17 de julio de 1992, se le ha preguntado, y yo le reitero, ¿tuvo usted conocimiento que sean militares o policías realizaron algún tipo de operativo en la universidad? No, yo desconozco esa situación. Si hubo algo en la mañana, como dijeron que había habido reclamos de parte de los alumnos, de que el profesor también lo detenió, eso yo no pude ver. Porque usted hace un momento le refería a mi colega que sí conocía, por ejemplo, que había revisión de cosas. Ah, ya, lo que me preguntó la doctora ha sido si es que habían incursiones militares al internado. A eso. Al internado lo que nunca hubo fue incursiones militares así como la que se dio en ese momento. Lo que hubo fue incursión policial, que venían a revisar a los alumnos sus cosas, su material. Y una de esas incursiones fue femenina, pero eran de día, no de noche. ¿Es correcto que usted ha declarado, ya lo ha dicho, pero para efectos de dejar constancia, usted ha declarado sobre estos mismos hechos en el proceso penal que se sigue en la base naval? Sí, el que está en la base naval, sí, ellos me han llamado el 25 de enero. ¿Es correcto que en ese proceso, y con esto termino, usted ha referido que antes del 17 de julio de 1992 tomó conocimiento que había este tipo de intervenciones, por ejemplo, la revisión de cosas como ha referido? Sí, por mis compañeros. Incluso había movilizaciones donde los militares detenían estudiantes, los llevaban a seguridad de Estado y después de 15 días retornaban. Ah, eso sí, cuando reclamó, una vez que hubo un reclamo muy fuerte en el comedor, el problema era por la comida. En el comedor dijeron de que unos se levantaron a reclamar, entonces cerraron la puerta del comedor, la otra puerta que se sale a puerta posterior, y se cargaron a esos alumnos.
y los llevaron pues a seguridad del Estado y después de 15 días los veíamos, pues. Era lógico esa situación, ¿no? No necesariamente como a veces habían redadas que nosotros decíamos, y fulano está no ha venido, no, me hizo lo agarraron los militares y lo han llevado a seguridad del Estado. Pero regresaron. Una última pregunta, profesora. De acuerdo a la experiencia que usted vivió en la universidad, ¿cómo considera que la base de acción cívica determinó un mejoramiento en el funcionamiento de la universidad? Yo diría un mejoramiento de repente de lo que se veía. Permítame una pregunta de su respuesta. ¿Usted tuvo conocimiento que las personas que realizaron evidentemente este acto execrable integraban la base de acción cívica? No sabría decirle eso porque estaban con pasamontañas. Gracias. Profesor Espinosa, un par de preguntas para que me aclare usted algunos puntos importantes. Usted dice que cuando se produjo esta incursión a la residencia, ¿hay residencia de hombres y mujeres o es el mismo edificio? No, la residencia era de mujeres, la residencia de hombres ya había desaparecido. A los varones, a un grupo de varones de muy menor cantidad, los pusieron en unos salones que habían sido de técnica. En otro sitio. Eran salones, estaba detrás del vicerrectorado. Le podría decir que era la mitad de esto y el doble, nada Muy bien. Más. Usted ha dicho que cuando pasaban había un individuo que era el que con la cabeza decía sí o decía no. Ellos, que eso ha sido cuando hemos estado, nos sacaron nuestros cuartos a todas. Es a todas las que estaban en la residencia. A todas, sí, pero... Estamos hablando de cuántas aproximadamente, no sabría decirle, pero... 5, 10, 20, 30, es que no más sé... Más de 20 no, éramos. Eran porque más de 20. Porque el internado tiene 3 pisos. Correcto. Y había donde nos sacan, nosotros no es afuera del internado, es adentro del internado, que había un hall, que ahorita ya hall. No existe. Pero ya sí, pero a eso voy. Me dice usted que había una persona, sí, que supongo que sería también un militar por su porte. Digo, para por su mí porte. Era militar porque Correcto. Por el porte que tenía era alto, muy alto, era, estaba sentado. Como que a todas las se las pasaban frente a él. A para él, que sí, él... porque antes de que a mí me pasaran, pasaron a otra. ¿También estaba chica. Con capucha? Todos estaban con pasamontañas, nadie tenía ¿Usted nunca ha podido identificar? No. ¿Y él con la cabeza decía sí o decía sí, no? Sí, yo me acuerdo que la compañera que se pasó adelante dijo así. ¿Y qué pasaba con las que decían no? Se quedaban en el hall. ¿Y a las que decían sí? La que dijeron sí, que en ese momento fue para mí, que lo que yo pude ver, ¿y yo no salía afuera? ¿Cuántas fueron que las le dos chicas? Sí, pues ya, yo cuando yo salí afuera... ¿Entonces? Sí, cuando yo salí afuera estaba Dora, estaba... perdón, Bertila primero, iba adelante Dora, y yo que iba muy atrás, porque ha sido la última que me han sacado. Correcto. Última pregunta. ¿Usted ha identificado que había individuos o estudiantes que eran los tucos y los martacos? Sí, ¿no? Sí había eso, todos lo saben. No, correcto, voy a su experiencia, no, claro. Acá yo no juzgo nada. Dígame usted, estas personas que finalmente fueron asesinadas, los alumnos... Que fueron asesinados. ¿Usted los conocía o identificaba como miembros de los tucos o no sabía, usted no los conocía de nada? Participaban en esas actividades. ¿De estos estudiantes que fueron...? Sí participaban en estos tipos de manifestaciones por el reclamo de algo, pero tenían un lenguaje típico de este... ¿Por qué es típico? A ver, explíqueme qué es eso. Verborrea que tenían los descenderos. A ver, tenían, ¿cómo es verborrea? Pues a ver, porque vamos a ver. No le podía identificar ahorita palabras X, pero que tenían palabras propias de estos que eran de izquierda o eran propios del Partido Comunista, ¿no? Como hablaban, la verborrea que todos ellos tienen. Tenían estas maneras de hablar, incluso sus propias frases de reclamos lo acompañaban estas. A este profesor que... A él no lo conocí, como fue, le digo, para nada, porque no ha sido mi profesor. Muy bien, gracias. De vista nomás. Sí. Solo una pregunta. Usted menciona que cuando... es trasladada violentamente a este vehículo, uh-huh. Te cae sobre cuerpos. Sí, ¿no? Sí, yo sentí. Reconoce a Bertila por el cabello. Claro, en una de las sábanas, porque era una sábana que yo estaba, se podría decir que, mi pecho estaba acá, sobresalió un cabello pintado rubio, y estaba pintado rubio y ondulado, ya se había ondulado. Era Bertila. ¿Pudo ella decirle algo a usted? No, a ella? No, de ninguna manera, porque todos lloraban. Y ha mencionado que cuando usted busca o solicita que la diferencien de las personas que claro, estaban yo gritaba, yo no soy, yo no era, se han equivocado, y X palabras,
es que yo llego a erguirme porque yo estaba amarrada, solamente las manos, o sea, con la chompa la habían jalado, la habían amarrado. Bajaba un militar y dijo, no, bajen a la morena, carajo, ya no es. Y me bajaron, pues. Sí, en unas de sus versiones, menciona usted que afirmó que tenía parientes militares. No, en ningún momento. Yo he mencionado eso ya en muchas declaraciones que he dado en Arenales. Alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Usted tiene familia militar, policial? Sí, le digo, sí tengo. Incluso más me preguntaron cuando me dan mi seguridad. Si usted desea, ¿se le puede dar seguridad a su propia familia? Dije que no. No, pero en el momento de los hechos... En el momento de allí, no. ¿No reclamó usted eso a sus captores? No. Yo lo que reclamé fue que yo no era, gritaba, ¿no? Pero en un momento he dicho eso. Eso he dicho mucho después. En muchas declaraciones a mí me las han mezclado por querer sacarme respuestas que no son las adecuadas. Eso ha sido en las diferentes declaraciones que he dado, ya sea en Arenales, incluso a una ley en el penal, X cosas, ¿no? No han mezclado esa situación. Yo no sé cómo ha salido eso. En algún momento dado yo dije, yo no he dicho eso allí, eso he dicho mucho después. Luego de estos hechos, o sea, al día siguiente, uh-huh, o a los siguientes días próximos a los hechos, ¿usted siguió asistiendo a la universidad? Sí, porque tenía clases. Incluso perdí un examen de un curso, de fonética 1. ¿En ese periodo fue hostigada de alguna manera? Claro, sí, me miraban mal mis compañeros. Incluso esto ha acarreado hasta mi examen para obtener mi título, porque mi primer examen a mí me jala y uno de los profesores me dijo, como no has sido consecuente con tus compañeros, no te voy a aprobar. Y con su suma de ella, pues del profesor, no aprobé. ¿Qué entendió usted por ello? ¿Qué entendió? Como que el profesor de repente tendría algún grado de amistad por los alumnos, qué sé yo. Y bueno, pues simplemente me jalaron, ¿no? Con C. Gracias. Sí, cuando llegó un día de visita. No recuerdo la fecha exacta. Pero de vista nada más. Nunca habló con el señor. Sí. Usted ha afirmado que vio al acusado cuando fue a la universidad. Sí. ¿Puede usted precisar cuándo es que se instala la base militar en la Universidad de La Cantuta? ¿Cuántos días después de ocurrido estos hechos? De los hechos de que vino el señor Fujimori a nuestra universidad. No, ya estaban los militares, ya. Ya estaban. Luego refiere usted, la cogen a usted y alguien dice, bájenlo a esa morena. No, es cuando yo me llego al río. Claro. Entonces, me llego aquí de encima de los alumnos que estaban en la camioneta ya. Y el señor bajaba. El militar, baja la morena que ella no es, se han equivocado, ya. Carajo. ¿No? Claro, dicen, bájenlo a esa morena, ella no es. Sí. ¿Esta persona que dice tenía alguna relación? Conmigo no. No, perdón, tenía una relación, algo escrito, algo para... No, él bajaba corriendo, bajaba. Ninguna. En ese momento nadie leía ni escribía nada, era todo, se dio un momento. Y otra de las personas quienes identificaba a quienes sí y a quienes no. Ajá. ¿Usted tenía un papel esta persona? No, nada. Él estaba sentado así, con las manos acá en las piernas, porque él estaba sentado. Y no, lo que sí no recuerdo, no sé qué tendría vestido acá. No sé, eso se me ha nublado, pero sí me acuerdo. O sea, daba la impresión que los conocía entonces. De repente. Porque cuando ya ha llegado a mí, es que a mí me dice así y me saca. Si habrá sucedido más después de lo que yo salí, no le podría decir. Una última pregunta. Uh-huh. Usted ha referido que cuando la intervienen, dice usted, ha afirmado que cuando la intervienen, dijo que no pertenezco a nada. Sí, es lo que en ese momento yo... ¿Por qué dijo usted no pertenezco a nada? Porque tenía miedo de que de repente me querían, se habrían equivocado conmigo, de repente me querían decir que era o parte de los tú, o parte de los de Marta. Había esos grupos. Usted ya tenía una idea que de repente era por eso. Los tucos o de los... Claro, yo tenía esa idea de eso, ¿no? Porque ya habían habido incursiones varias, o sea, en otras universidades a nivel nacional. ¿No otras incursiones en La Cantuta? No. Incursiones militares como las que se dieron el 18 de julio a las 3 de la mañana, que lo vuelvo a afirmar.
no se dieron. Lo que se dieron fueron incursiones policiales de día, incluso una de ellas fue femenina.